Hombres 4, la era de la extinción, sin duda es una de las películas que es de las más populares de toda la franquicia, como he mencionado varias veces en el canal. Sin embargo, sabemos que es una de las películas de Transformers que tiene menos personajes de toda la franquicia, y es algo extraño, ya que a partir de Transformers 2 siempre hemos tenido muchos personajes que, aunque son de relleno y no importan mucho, siempre aparecen varios. Sin embargo, en Transformers 4 esto cambió mucho, debido a que, bueno, también el título lo dice Transformers, la era de la extinción. Nos dicen que pueden aparecer pocos personajes, pero aún así, ¿qué pasa si les digo que aparte de que hay pocos personajes, es bastante obvio de que hay personajes que no salieron en la película, que fueron completamente cancelados, pero que están sus pruebas en los anteconceptuales de los juguetes? Pues si quieren saber más de cuáles son los personajes, específicamente 8 personajes que se cancelaron de esta película Transformers 4, quédense en el video porque vamos a estar hablando de esto, así que sin más, empecemos. Primero empezaremos con uno de los personajes que yo diría que son de los más conocidos, que han sido cancelados tanto por sus artes conceptuales y por los juguetes, y estamos hablando de los 3 Dinobots: Slash, Snarl y Slooch. Estos fueron 3 lo que son Dinobots, que como pueden ver aquí están unas imágenes para que se puedan diferenciar. Pues bueno, son figuras que han sido muy vendidas, por ejemplo Slash, que incluso hasta salió en Transformers 5, lo que es la línea de juguetes y todo. Y bueno, vamos a hablar primero de Slash, este personaje que iba a ser en la película o de qué forma pudo haber aparecido. Pues muy sencillo, en los artes conceptuales podemos ver que Slash no iba a ser solo un Dinobot, iban a ser varios. Porque Slash sabemos que es un Velociraptor, entonces por lo que vemos en este arte conceptual, que es en el que me estoy basando, que o cómo hubiera aparecido lo que es este Dinobot Slash, podemos ver que él va con Scorn, Scorn va aquí, y abajo podemos ver un montón de Slash, un montón de Velociraptors corriendo detrás de él. Así que yo creo que eso es lo que hubiera sido como los soldados o los... ¿cómo se les llaman estos? Por ejemplo, como los Autobots y los Decepticons, que los videojuegos siempre tienen un montón de personajes que mueren rápido. Pues con los Dinobots creo que los Slash hubieran sido ese tipo de personajes que solamente están ahí como para cubrir, para atacar unos cuantos. Pero no hubieran sido unos Dinobots, o sea, tan importantes como lo pudo haber, por ejemplo, Snarl. Snarl sí es un Dinobot que creo yo que eso hubiera sido muy importante. De hecho, hasta en los videojuegos, como se puede decir, bueno, en los modos de Grand Theft Auto siempre se ha hecho muy parecido a lo que es los modos, o como se puede decir, los juguetes, como quieran decir, de Transformers la era de la extinción, porque el modo es muy bueno, en verdad, tiene una muy buena forma. Incluso esta figura es tan buena que es exclusiva también de lo que es Universal The Ride, aquella actividad de Transformers que se hace en Hollywood, en California, allá en aquellos lados, y Singapur. Pues esta figura es exclusiva y es eso porque el diseño es muy bueno, y de hecho es tan bueno el diseño que me gustaría que saliera en la línea de Studio Series, sería muy interesante. Pero la película este Dinobot yo creo que solamente hubiera sido uno más del montón, no creo que hubiera tenido mucho protagonismo. Pero un Dinobot que creo que hubiera sido un poquito más importante o relevante, como lo fue por ejemplo Slug o Scorn o incluso Strafe, pongámoslo así, pues yo creo que hubiera sido Slosh. Como podemos ver, Slosh sí se ve como que es un poquito más amenazador, además de que son uno de los Dinobots principales originales de Transformers Generación 1. Y la verdad siento que fue muy malo haber cancelado a este personaje para la película, siendo que es uno de los Dinobots más característicos de toda la franquicia desde Generación 1, así que sentí que fue un poco mal de parte de ellos de que lo hubieran cancelado, porque siento que no se lo merecía. Él debía haber salido con el resto de Dinobots. Pero ahora, pasando a otro personaje, vamos a uno que también creo que muchos saben, o tal vez no, no sé, depende. Pero estamos hablando de un Dread, específicamente, probablemente, miren, lo estoy diciendo entre comillas, probablemente Berserker. Pero si no fuera Berserker y es otro Dread, lo importante es que es un Dread y que fue cancelado en la película. Y cancelado también entre comillas, lo voy a decir porque él sí aparece en la película, pero no aparece tanto. Es como por ejemplo decir que Transformers 3, Skids y Mooflap no fueron cancelados porque se colaron en una escena. Eso no cuenta porque en verdad nunca salieron y se crearon muchas escenas, pero al final no salieron nunca en la película. Lo mismo pasa con este Dread, que de hecho es el que están viendo aquí las fotos del set de filmación. Como pueden ver, cuando estuvieron grabando en Chicago la versión de la batalla de Galvatron, Stinger contra todos los Autobots en la autopista, pues podemos ver que estaba Galvatron, que es el camión acá en... Tenemos luego Stinger, el Pagani Guardia, y por último tenemos una Chevrolet Suburban de color negro con símbolos de Decepticons, igualita, la misma Suburban que salía en Transformers 3, Dark of the Moon. Y como sabemos, Berserker, en lo que es la línea Transformers 5, incluso podemos ver también fotos donde lo estaban filmando a él, donde era un vehículo que estaba en el set de filmación, pero nunca salió en la película porque, bueno, sabemos que Berserker solamente estuvo en la prisión de la TVF. Y con Transformers 4, pues parece que pasa algo similar. Bueno, que aquí en este caso no tenemos ningún juguete de él, sí aparece un pequeño trozo en la película y varias partes en el set de filmación, pero fue cancelado este personaje. Si me preguntan qué creo que hubiera estado en la película o por qué él apareció, yo creo que fue porque, acordémonos que Galvatron pues aún tenía los recuerdos y como que esa vibra negativa de Megatron, por lo cual supongo que él tal vez contactó a los Decepticons que estuvieran más cerca de la zona de Chicago, y tal vez Berserker era un Decepticon que estaba por ahí y entonces por eso se coló la batalla. Luego no volvió a aparecer nunca más, no sé por qué, pero como les dije, es probable que sea Berserker o probablemente es otro Dread.
Pero lo único que sí está confirmado es que es un Dread y que lo salió. Y la verdad es que muy lamentable eso porque ni siquiera hay artes conceptuales. Lo único real son los sets de filmación y esta parte donde lo puedo ver a él. Es bastante triste, pero así creo que hubiera sido interesante ver más a este personaje. Tal vez incluso ver algún diálogo o verlo en la batalla final de Hong Kong. Me hubiera gustado mucho que él se hubiera filtrado en KSI, que hubiera activado más drones o no sé. Cualquier cosa creo que hubiera estado mejor que solamente que saliera ahí como un easter egg. En verdad me hubiera gustado que saliera mucho más tiempo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es algo que ya no podemos cambiar, lamentablemente. La cosa ya pasó y así se va a quedar. Pero ese es uno de los personajes cancelados, pero ahora vamos a pasar a otros también porque todavía nos quedan varios. Ahora vamos a hablar de los guardianes de Lockdown. Acordémonos que Lockdown tenía varios guardianes o personajes como lo que son por ejemplo los Shadow Riders, por ejemplo acá este que lo tenemos, que son los sujetos que mataba Kay Jaeger, y también el novio de Tessa. Pero ¿qué pasa si les digo que los artes conceptuales y en el videojuego móvil de Transformers 4 también se ha visto que hay un personaje, drones, guardianes de Lockdown, que son mucho más gordos, así grandes, que tampoco no salió en la película, que fueron cancelados? Y es que así es, en verdad que no lo crean, como diríamos muchos, incluso esas están mamadísimos, podemos ver cómo es muy robusto, hubiera sido incluso, yo creo que podría pelear justamente con lo que es el Optimus Mo' Caballero, porque se ven que son muy fuertes y lamentablemente nunca salieron en la película. Me hubiera gustado que salieran porque si hubiéramos visto que Lockdown tiene una armada mucho más grande de lo que se ve en la película, porque así Lockdown hubiera tenido a Steeljaw, hubiera tenido los Shadow Riders y aparte hubiera tenido este drone que, como les dije, estos drones aparecen en el videojuego Transformers 4, aquel de móvil, de celulares, que creo más de uno habrá jugado en su momento cuando estaba disponible. Pues seguramente este es el mismo personaje y la verdad hubiera sido muy bueno haberlo visto, porque así aparte creo que Lockdown tendría más fuerzas y tal vez estos drones hubieran aparecido en más escenas para luchar con más autos. Pero lamentablemente se cancelaron y tampoco no es algo que podamos hacer. Otro personaje también que me hubiera gustado mucho de ver y que yo creo que se relaciona un poco con el reuso de modelos de Transformers 5, el último caballero. Estamos hablando de un dron KSI que se transforma en moto. Y sí, como acaban de escuchar, un dron de KSI que se transforma en moto. Y este es el diseño que este personaje tenía en los artes conceptuales. Y es este que está viendo acá en pantalla. Y les digo yo a ustedes, ¿no se les hace un poco curioso que este personaje se transforme en una moto? Bueno, no es moto clásica, es una moto como que futurista o extraña, pero se transforma en una moto y aparte es flaco y tiene como que un pico, un tipo de mojo en la cabeza. Creo que es muy obvio y ya sabemos de dónde salió el personaje y el diseño de Mohawk en Transformers 5 El Último Caballero. Y es que probablemente ese diseño de Mohawk es un diseño reutilizado de este personaje de Transformers 4, que es un dron que no tiene un nombre como tal, pero vamos a decirle el dron de la moto. Pues probablemente para Mohawk simplemente reutilizaron este diseño y listo, ahí quedó. Pero la verdad lo que es el diseño siento que se ve muy interesante, la verdad. De hecho, en muchos artes conceptuales donde se ven la batalla final de Hong Kong, puedo ver que estos personajes, motos, drones, KSI, se ven en muchas partes de la ciudad peleando contra Hound, peleando contra Bumblebee, contra Crusades. Así que creo que si hubieran salido la película, aparte que es un diseño muy interesante, me hubiera gustado mucho en verdad haberlos vistos en la película, pero bueno, lamentablemente no salieron, no podemos hacer nada por eso, pero así se queda. Ahora pasamos a otro personaje también de los de KSI, pero ¿qué pasa si les digo que Stinger no estaba programado para salir, ni siquiera para ser de KSI? Y es que el personaje que se iba a transformar en el Pagani Rojo, el Pagani Warrior, aquel que cuando lo vimos en el set de filmación de Transformers 4 en el año 2013, todo el mundo se volvió loco. Pues ¿qué pasa si le digo que ese personaje iba a ser una Fembot? Y esa Fembot se iba a llamar Widowmaker. Y ella va a ser una aliada de lo que es Lockdown, porque Lockdown y ella iban a estar cazando a los Autobots y a los Decepticons restantes para llevarle a Optimus, a los creadores, que en este caso sabemos que era Quintessa, porque Lockdown trabajaba para ella. Y eso es el personaje que iba a ser este Pagani Warrior, que iba a ser, no sé si la amiga o tipo novia, no sé si no se querían incluir esos temas en Transformers 4, pero iba a ser la acompañante de Lockdown, y de hecho podemos ver las similitudes que ella tiene. Y como pueden ver, este es el personaje, tiene muchos diseños de cabezas que fueron cancelados, el cuerpo, podemos ver que se iba a transformar en un Pagani, y de hecho yo creo que sí tiene sentido. Y lo que decía por ahí unos cuantos rumores es que al parecer este personaje, lo que es Widowmaker, sí iba a estar infiltrando en la base de KSI, sí iba a estar infiltrando como que era un drone. Y así ella iba a controlar a Galvatron, conseguir el objetivo que era capturar a Optimus y luego ellos iban a ir a la Tierra. Sin embargo, pues bueno, al final no sé por qué cancelaron a Widowmaker, que sería que se veía que era un personaje muy prometedor, que pudo haber salido en la película, hubiera cambiado más el tema porque nos hubieran incluido más Fembots en las películas, que eso hace mucha falta. Pero lamentablemente fue cancelada y este concepto de un Decepticon o personaje Fembot enemiga de los Autobots, pues este concepto se pasó al personaje de Shredder de la película Bumblebee, que actualmente podemos ver que tiene unas cuantas semejanzas en lo que es la cara, o mejor dicho,
lo que es el cuerpo, el esquema de colores y también algunas partes robóticas o metálicas que tiene ella en el cuerpo. Y ahí es donde se ve un poco la inspiración, sin embargo, ahí queda. Y ahora, gente, pasamos por el último personaje exclusivamente porque Transformers 4, aparte que tiene pocos personajes que aparecen en la película, tiene pocos que fueron cancelados. Pero uno que no apareció en la película y que se veía que iba a ser muy prometedor y de verdad muy muy prometedor, y que aparte no iba a ser muy parecido a su contraparte Generación 1, estamos hablando de Bloodgeon. ¿Se acuerdan de aquel personaje, aquel ninja que salía en muchos cortos y que salió en la línea de Transformers 2, que salió en Hunt for the Decepticons, que salió también en lo que es Cyberverse actualmente que salió? Y en muchas continuidades más como NW, etcétera, este personaje iba a aparecer en las películas, aunque no con la cabeza tipo, ¿cómo se puede decir?, de calavera, que siempre estamos acostumbrados. Pues él iba a aparecer con un tipo de máscara como la que están viendo aquí en pantalla. Y lo que es más sorprendente aún es que este personaje, Bloodgeon, iba a reemplazar a Drift. O mejor dicho, Drift reemplazó a Bloodgeon. Y es que Bloodgeon, en esta película, Transformers 4, se tenía planeado que él iba a ser un Autobot. Es muy tonto, la verdad, pensar que él iba a ser un Autobot debido a que, bueno, Bloodgeon siempre, en todas las continuidades, siempre ha sido Decepticon, siempre ha sido uno, de hecho, de los Decepticons que más miedo da porque es muy misterioso. Y en Transformers 4 querían hacerlo a él un Autobot, y aparte con este diseño que no se parece tanto, al menos en la cabeza, pero que sí se ve bastante bien y hubiera sido interesante de ver. Aunque sí, me hubiera hecho un poco de conflictos conmigo eso de ver lo que él es bueno, que él es un Autobot. Aunque tal vez hubieran hecho lo mismo con Drift, pero invirtiendo los papeles, porque sabemos que Drift era un Decepticon, pero se pasó a ser Autobot, que el Decepticon Drift antes se llamaba Deadlock y luego pasó a ser Autobot. Pues tal vez con Bloodgeon iba a pasar lo mismo. Tal vez Bloodgeon iba a tener algún nombre antes y luego cuando se vuelve Autobot se iba a llamar Bloodgeon y por eso nos iban a introducirlo a él en la película. Sin embargo, él nunca salió y aparte creo que es algo bueno y algo malo, ya que aparte Bloodgeon también siempre está caracterizado por ser un tanque de guerra. Pero en esta película parece que sí tenían planeado que Bloodgeon fuera un Bugatti. Pero después de esto parece que los escritores y los guionistas no les gustaba bien cómo quedó esto. Y prefirieron cambiarlo por el Autobot Drift, que es el que tenemos actualmente. Y que bueno, Drift también cambió los colores. Drift antes iba a ser negro con naranja. Y luego terminó siendo un azul o azulado tirando con celeste. Y así fue como terminó el personaje de Drift. Pero aún así creo que en mi opinión personal hubiera sido muy interesante ver a Bloodgeon. Pero pues sin más, gente, este fue el video de personajes cancelados de Transformers 4. Espero que les haya gustado mucho. Como les dije, no hay tantos personajes en esta película, pero si ustedes quieren ver la continuación, que va a ser la penúltima parte de esta serie que siguió por hace casi un año, pues este video tiene que llegar mínimo a 500 o 600 likes. Vamos a poner 600 likes, tiene que llegar la cantidad. Y voy a hacer el video entonces de Transformers 5, personajes cancelados, que créanme, ahí hay muchos personajes cancelados muy interesantes, mucho más que los de Transformers 2, Transformers 3 y Transformers 4. Pero pues sin más, muchas gracias por ver este video, ya saben que déjenme en los comentarios, y sin más, nos vemos en el próximo video, también suscríbanse si son nuevos, pero sin más, que pasen un buen día, tarde o noche. Nos vemos, gente.